Buenas, uy, que me caigo Buenas, 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 soy Mónica de Doc Coaching del Instituto Doc Coaching y de la Academia Doc Coaching, la Academia, la Academia. Ya hay un montón de cursos, ya empezamos, uy, qué frío, empezamos ya, que decía, o lo hago en casa o lo hago aquí fuera, fuera aquí mola más. Eh, la academia, la academia, que puedes entrar cuando quieras, ahora justo esta semana comenzamos el curso de autogestión, eh, de gestión emocional y autocontrol. Un curso muy, muy interesante y muy esperado. Bueno, va a ser rapidito este curso, este vídeo, porque como está nevando, mirar el paisaje, mirar todo esto, es una auténtica maravilla. Ahora resbala esto ya como una... Mirar... Uh. Bueno, eh, os quería hablar del Border Collie. El Border Collie, eh, como el título dice, es un perro para todo el mundo. No, no es un perro para todo el mundo. El Border Collie es un perro eh, que necesita una alta dosis de ejercicio. Es un perro que que es muy sensible a nivel auditivo y a nivel visual. Eh, si tú te fijas a un perro border collie trabajar en su trabajo originario, o sea, hace pastoreo, verás que es un perro que se guía sobre todo con la vista y se guía con el oído las órdenes del, del, del pastor. ¿Okay? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de meter un border collie en la ciudad, porque... Veo muchísimos border collies con muchísimos problemas de comportamiento debido a la sobreestimulación de ruidos. Mira, eh, está pasando el quitanieves todo el rato de allá para acá, de allá para acá y por aquí también, por esta carretera también, porque estamos incomunicados casi. Ah, lo dicho, eh, el meter un border collie en una ciudad... Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque no es su entorno natural, eh, hay mucha estimulación ahí, mucho ruido, mucho coche, es muy sensible a, como digo, a la vista y al oído, por lo tanto, mmm, es fácil encontrarse border collies con problemas de persecución a bicicletas, a coches, a motos, es eh, sobreexcitados, muy ansiosos, ladrando por todos sitios, porque eh, le sobrepasa esa sobreestimulación auditiva y visual. ¿Ok? O sea que mucho, mucho ojo con todo esto. Eh, luego... ¿Qué decirte también? Evidentemente la alta dosis de ejercicio no es un perro para sacar a pasear tres veces al día diez minutos. Es un perro que tienes que trabajar horas con él. Muchos border Collies se ven en, en agility, ojo que también con el agility, porque es un deporte muy excitable y... Por de se ven muchos border Collies en agilities pasados de vuelta, ok, pasados de vuelta y por qué, por lo mismo que te acabo de decir, por la sensibilidad que tienen estos perros. Entonces, wow, venga todo corriendo para aquí para allá, para aquí para allá wow", y Buh", sobrepasas al perro, entonces el perro se vuelve neurótico perdido. Entonces mucho, mucho uh, cuidado que me resbalo yo. Mucho cuidado con el tema este de la hipersensibilidad que tiene el border Collie. Eh, este tema, las altas dosis de ejercicio, es un perro para ir a correr, así, haciendo running, running y todo esto. Bueno, sí, pero siempre tienes que tener muy en cuenta de que no te tienes que obsesionar solamente con el ejercicio físico, sino que el Border Collie necesita también mucha estimulación mental. Son perros extremadamente inteligentes. Eh, pero esta extremadamente inteligencia, extremada inteligencia, significa que tiene una gran capacidad de aprendizaje. Y la gran capacidad de aprendizaje significa que es un perro que te va a buscar retos constantemente. Es un perro que necesita, que necesita trabajar constantemente. Más de coco que físico. Esto es algo que os tenéis que meter en la cabeza. Porque eh, si solamente nos centramos en el ejercicio físico, vamos a tener un, vamos a, a tener un atleta. Pero sobre todo vamos a convertir a nuestro perro en un perro neurótico, solamente buscando cosas físicas para hacer. Eh, no caigas en el error de pelotita para aquí, pelotita para allá. Es lo peor que puedes hacer con tu border collie. Entonces, ¿es un perro para todo el mundo? No, es un perro para personas muy activas, es un perro para personas eh, que conozcan la raza, es un, perro, es un perro para personas que les guste trabajar con su perro e invertir horas al día en buscar el equilibrio emocional de este perro, de esta raza, y sobre todo, evidentemente, eh, dentro de una camada, eso pasa en todos los perros, eh, la raza predispone, la genética predispone, pero evidentemente luego en, eh, cuenta mucho el entorno, ¿ok? Pero hay perros en los que la raza, mira, en los que la raza predispone mucho, la genética predispone mucho, como es el Border Collie, como es el Malinois, eh, como son los terriers también, por ejemplo, son perros que que bueno, que son, evidentemente son perros, pero también la raza influye muchísimo en su temperamento y en su comportamiento, a pesar de que, que, que luego un hermanos de camada, ninguno va a ser exactamente igual. Unos tendrán esos instintos más potenciados que otros. Entonces, si tú vas a escoger un border collie para que viva en ciudad, primero piénsatelo dos veces antes de hacerlo, y segundo, eh, escoge, si no eres muy deportista o tal, escoge al menos, al menos activo. ¿sabes? pero aún así te va a tocar currártelo mucho, o sea que vigila eh, y ten presente todo esto antes de cogerte un border collie, porque no es un perro para todo el mundo. Por desgracia también se ha puesto de moda y por desgracia se ven muchísimos border collies abandonados. Y sobre todo muchísimos border colis con problemas de comportamiento. Es algo increíble la cantidad de, de, de problemas que están habiendo con los border colis. Sobre todo en ciudad. Perros desquiciados, perros que persigan a todo lo que se mueve, perros súper ansiosos, perros labradores por todos lados. Y esto es debido a la falta de estimulación mental, falta de ejercicio y sobre estimulación acústica y visual para el animal. ¿Okay? Así que nada, te voy a dejar ya porque me estoy congelando de frío que quería hacer el vídeo así con la nieve, pero me está costando la congelación de los dedos. Um, y nada más, recuerda que si te ha gustado el vídeo, dale like. Por cierto, tienes a, te dejaré aquí abajo el artículo que está mucho mejor explicado, mucho mejor estructurado, eh, más detallado. ¿Vale? O sea que vete para acá para el artículo, para que te lo puedas leer cómodamente y comparte, comparte este vídeo por todas las redes sociales que tengas, a tus amigos, que si tienen border collies o que si crees que van a querer un border collie eh, no te dejes llevar por las modas o que no se deje llevar por las modas, por lo bonito que es y tal, es un perro complicado de llevar, eh, muy similar al, al Malinois, aunque el Malinois estaría en el, el top de arriba, digamos, pero se asemeja un poco, es más llevadero que el Malinois. Pero ojito que también tiene su tiene su, su qué. Pues nada, dale a like si te ha gustado, compártelo y nos vemos por las redes sociales. Nos vemos en el grupo de la academia, nos vemos en nos vemos en la academia, nos vemos en el grupo de la comunidad y nos vemos por aquí. Y si puedo, ay, mira, es nieve. Chao, ¿eh? chao, chao. Mola. Se me congelan las manos. ¿Has visto cómo mola? Y no deja de nevar. Hasta luego. Chao, chao.